El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:10. Antes de dialogar con Franklin Ramírez, doy lectura a un tuit que me acaba de llegar, que mencionamos esto en nuestra parte del comentario. Estamos a 3 días que nos adeuden 2 meses de salario y ni un comunicado por delicadeza, ni una negociación, acercamiento del Estado hacia las entidades bancarias para prórroga de deudas de trabajadores públicos. 27 de julio y el grueso del sector público no ha cobrado su salario. Resulta que tienen que cumplir los servidores públicos con obligaciones. Les llaman de los bancos, les llaman de las casas comerciales, les llaman de los establecimientos educativos, tienen que pagar y no tienen recursos para pagar. De esto poco se habla. Poco se habla. Y es verdad lo que dice nuestro oyente Carlos, que fue quien nos escribe. No hay ni siquiera un comunicado por delicadeza para decirle al servidor público, tan denostado hoy, ¿no? Hoy el ser servidor público es un delito. ¿Ya? El ser servidor público es sinónimo de corrupción, de vagancia. Así lo tienen estigmatizado al servidor público. Ni siquiera una delicadeza de decirle, ¿saben qué, señores? Espérenos hasta tal día. O que el Estado central, el gobierno central, establezca un diálogo con los bancos o un pedido a los bancos para que por favor esperen a la gente. Porque estoy seguro que como no van a pagar sus obligaciones a tiempo, les van a cobrar intereses o multas o recargos, porque así suele pasar, así pasa en el mundo real. Cero empatía con el servidor público, es lo que está ocurriendo. Franklin Ramírez nos acompaña en esta mañana, a los tiempos vamos a dialogar con el sociólogo político, académico, analista que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Sí, a los tiempos, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. A ver, leamos el momento político hoy. El pasado viernes, Lenín Moreno ha iniciado los últimos 10 meses de mandato, los últimos 10 meses de su gestión. ¿Qué se avizora en los 10 meses desde la óptica del análisis político, doctor Ramírez? Sí, efectivamente, entramos a la recta final del mandato de Moreno. Me parece que va a ser un tiempo marcado por la dinámica electoral y todavía por la tortuosa y cada vez menos, por decirlo menos, empática gestión del gobierno con respecto al COVID. Los tiempos, el modo en que se cruce la gestión de la pandemia y la lucha electoral van a ser cruciales para el futuro político del país. No veo al gobierno como imprimirle cualquier otro giro, cualquier otra dinámica a su gestión. El gobierno quedó largamente tocado con la decisión del Parlamento de no nombrar a María Paula Romo. Es un gobierno debilitado, es un gobierno cuya hoja de ruta viene marcada por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Deberá seguir ese curso, esto es lo que esperamos, la negociación de la deuda externa con los bonistas también va a marcar el margen de maniobra que pueda tener el gobierno para encarar estos últimos meses de gestión con todas las deudas que tiene con el sector público, con proveedores, etcétera. Me parece, sin embargo, que la dinámica electoral se empieza ya a poner por delante de la gestión política de la pandemia. Hay días en que parece que la pandemia no existiera en este país. Ni el gobierno ni los actores políticos están colocando con la centralidad, están tratando con la centralidad que se merece este tema. Pero sin embargo ya vemos que las fichas electorales se mueven a toda velocidad. Va por ahí la cosa. Yo agregaría que esa contabilidad que tú hacías respecto a que faltan 10 meses para el ejercicio de Moreno, eso es lo que debe precautelar la sociedad y la ciudadanía. Ni un día menos, ni un día más de gobierno. Hay diversos gobiernos a nivel global y sobre todo en América Latina, estoy pensando en el de Bolivia, que han usado la pandemia precisamente para postergar elecciones. Para diferir las elecciones, claro. Es un escenario que yo no descarto en el caso ecuatoriano, dadas las restricciones al juego
político-institucional que hemos venido viendo y toda la intervención que el conjunto de la clase política está haciendo sobre el CNE. Eso sería gravísimo, doctor Ramírez, pero me da la impresión, al menos viendo las cosas como se están desarrollando, que, por ejemplo, un eventual diferimiento de la fecha de las elecciones como que ya se desactivó. O sea, estamos 27 de julio, estamos a más o menos un mes y medio de la fecha del 17 de septiembre para la convocatoria oficial a las elecciones. Digo, me parece que se desarticuló, no sé cómo le ve usted. O sea, si uno piensa en el estricto cumplimiento de las normas y de la regla electoral, es cierto lo que dices. Pero el problema es ese, precisamente, que no estamos en un momento en que las reglas, el juego político, las regulaciones electorales puedan ser consideradas como marcas que la clase política respeta, ¿no? Estamos precisamente en un momento, no en vano seguimos en estado de excepción, se está administrando, uh-huh. O sea, la economía está casi abierta, pero seguimos en estado de excepción, con lo cual las libertades políticas están restringidas y siempre en nombre del de la pandemia se podrá sacar o volver a meter a la población dentro de sus hogares. Es un recurso que ahora tiene el gobierno a su disposición, lo ha venido utilizando para implementar el ajuste estructural, para avanzar en su agenda de reforma económica, y no sorprendería, ¿no? Yo digo, si es que uno dice, por el calendario electoral, la regulación política existente, efectivamente esto ya está prácticamente fuera de juego, pero ¿quién dice que en diciembre hay otro rebrote o apenas una subida y las élites políticas mencionan que es necesario volver a confinarse? Lo estamos viendo en algunos países, ¿no? Esta articulación entre la gestión de la población, confinar, sacar, y determinadas medidas restrictivas de las libertades y de la democracia. Es algo que lo estamos viendo y que no cabe descartar. Esperemos que efectivamente solo queden 10 meses. Usted señaló hace minutos que la no elección de quien encabezaba la terna para la vicepresidencia de la República es un golpe para el gobierno, pero hay otros que en cambio hablan de una jugada maestra, ¿no? Así lo han visualizado, que casi casi como que estaba previsto que no se elija a la ministra María Paula Romo, que no se elija al secretario de gabinete Juan Sebastián Roldán, sino que la idea era que elijan a la tercera de la terna porque era una jugada maestra. ¿Qué le parece a usted estos argumentos? Siempre en el análisis político hay algo de ciencia ficción. Es un modo de encubrir una maniobra fallida del gobierno. Es difícil pensar que sea un movimiento ganador el hecho de que la figura más fuerte de un gobierno sea rechazada por el Parlamento. Queda tocada. Lo que se puede coincidir, sin embargo, es que más allá de que sea el uno o el otro en esa terna, son pequeños ajustes dentro de la élite política, dentro de la élite económica del país. No hay modificaciones sustantivas del juego general. Sí vemos, sin embargo, que María Paula Romo no tuvo los votos de Creo, no tuvo los votos del Partido Social Cristiano, que han venido jugando como aliados circunstanciales una y otra vez del gobierno. Esa señal, sobre todo, es fundamental de cara a las elecciones que se vienen. Es claro que nadie quiere estar en la foto de la recta final de la campaña cerca de Moreno y su gobierno. Esa derrota de Romo, más allá de su figura, es una señal del distanciamiento imperativo que requieren los candidatos en esta de cara al 2021. El propio Otto Sonnenhorstner tomó la decisión de retirarse de la vicepresidencia en la perspectiva de desmarcarse de un gobierno con bajísima popularidad, con escasa legitimidad, y que vemos que no tiene intención de salir de esa dinámica. O sea, no llevamos mucho antes de la pandemia con un gobierno que insiste en la misma estrategia, que dejó de escuchar a los actores sociales y políticos, que solo escucha al Fondo Monetario Internacional, que, como tú decías, estigmatiza largamente a lo público, que eso es parte del ADN del neoliberalismo aquí y a nivel global.
que tiene un guión de gestión pública pegado a los grandes intereses económicos y financieros, que no le interesa relegitimarse ante la sociedad, no, no le interesa, ¿no? No hay un cambio de libreto, no hay un cambio de timón, y que ahora en la gestión del COVID, con el ministro de la Salud a la cabeza, vemos que tiene una gestión negligente, poco eficiente, poco empática, y que habla de un país que la ciudadanía no, no ve. Entonces, me parece que frente a ese cuadro, los actores políticos que han jugado como aliados a lo largo de estos 3 años toman distancia de la figura esta de María Paula Romo. Eso da la señal de un debilitamiento general del gobierno, pero la pregunta es, ¿para qué el gobierno necesita en estos últimos 10 meses la fuerza que necesitó, diría yo, para aprobar esas dos leyes claras, la ley humanitaria y la ley de finanzas, que acaba de entrar por veto? De hecho, eran como dos leyes fundamentales para su programa. No sé, y yo no veo que tenga mayor margen de gobernabilidad ahora para algo más. Pero para ser un gobierno debilitado llegó bastante lejos en su programa. Sí, sin duda. Y en el último tramo del gobierno. A ver, en este último tramo, y bien decía nuestro invitado, el sociólogo político Franklin Ramírez, que nos acompaña, vamos a hablar, o estará marcado por los temas electorales, el inicio de la campaña, la definición de candidaturas. ¿Cómo vemos hoy el escenario cuando tenemos algo así como 24 precandidatos? Dudo que los 24 sean candidatos al final del día, pero tenemos un número tremendo cuando falta, insisto, mes y medio más o menos para la convocatoria de elecciones. ¿Cómo leemos estos diferentes nombres que aparecen, estas vertientes también que aparecen ahora mismo en el espectro preelectoral, doctor Ramírez? Sí, es parte de la dinámica política nacional de un sistema de partidos fragmentado. Nuestra cantidad de candidatos, 9, 10, 12, suele ser usual en la historia electoral del Ecuador. Lo que veo yo, sin embargo, es que hay básicamente dos grandes polos políticos, dos grandes polos de acumulación en torno a los que se va a organizar la contienda electoral del 2021, ¿no? El polo, yo voy a llamarlo así, el polo neoliberal, el polo que está alineado, que ha estado alineado con el gobierno, con el programa de ajuste, con el ataque al Estado, con la devastación de lo público, y un polo popular, un polo antineoliberal, que tiene un discurso de cambio político, contrario al Fondo Monetario Internacional, contrario al autoritarismo en curso. En el un polo se ve todavía un abanico grande de opciones, sobre todo de candidaturas ligadas a partidos, digamos así, más fuertes, creo, el Partido Social Cristiano, hasta la propia figura de Otto Sommerhorner, Suma. Habrá que ver si Alianza País se postula. Ayer se circuló una carta en redes al respecto. Y en el otro polo también hay una división menos abarcativa, donde está la Revolución Ciudadana y el Movimiento Indígena con sus alianzas históricas en esta década. Entonces, estos son dos grandes polos. El centro político no está ocupado, no hay fuerzas de la socialdemocracia, de la democracia cristiana. Entonces, hay esta polaridad clara en torno a la cual el electorado deberá pronunciarse en 2021. Usted citaba, por un lado, la Revolución Ciudadana y el Movimiento Indígena. Este fin de semana ocurrió, digamos, una polémica a propósito de la postura de Leonidas Issa cuando se proclama como precandidato a la presidencia por el Movimiento Indígena de Cotopaxi. Leonidas Issa dice lo siguiente: "No aceptaré que me acusen de correísta cuando fuimos los que denunciamos su falsa revolución. Esos que ahora me hacen esa acusación son los mismos que pactaron con Lucio, Bucarán, Correa y Lazo y ahora pretenden dividir a las organizaciones". Este tuit de Leonidas Issa, o esta declaración de Leonidas Issa, fue replicada por el expresidente Rafael Correa, quien escribió lo siguiente: "Para los que tenían alguna esperanza en Leonidas Issa, seguro por eso también apoyó el 7 veces sí. Felizmente el pueblo indígena lo único que anhela es que vuelva la falsa revolución que les dio educación, salud, carreteras, la mayor disminución de pobreza de su historia. Menciono esto
Porque claro, a partir de aquí uno se da cuenta que probablemente hay puntos irreconciliables. El movimiento indígena le contesta a Correa y le dice: usted no representa a la izquierda, su proyecto lo demostró, 200 criminalizados, destrucción de la educación bilingüe, libre acceso a la universidad, entrega de territorios a la minería, acumulación de riquezas en grandes grupos. Usted puso a Moreno, hágase cargo. Eso le responde. Hubo un fuego cruzado este fin de semana entre Rafael Correa, que lidera la Revolución Ciudadana, y el movimiento indígena de Cotopaxi, que respalda a Leonidas Issa. ¿Cómo leemos estas desavenencias del fin de semana, doctor? Me parece que esto está marcado por lo que sucedió en octubre, donde tanto la dirigencia indígena como la dirigencia de la Revolución Ciudadana y la dirigencia de otros sectores y movimientos sociales, como los choferes, fueron superadas, desbordadas largamente por la ciudadanía, por una movilización plebeya, popular, que puso un despliegue multitudinario en las calles, que impidió determinadas negociaciones y como sabemos, marcó el último tramo de la historia política del país. En octubre, una confluencia en las calles de heterogéneos sectores que no habían marchado juntos hace... quizás incluso desde la caída de Yamil Maguada a inicios de siglo. Entonces hubo una confluencia espontánea y que desbordó a la dirigencia de correístas, de la izquierda, el movimiento indígena, estudiantes, choferes, mujeres, ecologistas, que abrió un margen de expectativa en algunos sectores respecto a la posibilidad de una confluencia político-electoral o al menos de un acercamiento político de cara a confrontar al adversario neoliberal. Mientras avanzado el tiempo, mientras se instaló la pandemia entre nosotros, sin embargo, toda posibilidad de acercamiento entre estas fuerzas se desvaneció y más bien ha tenido una resolución incluso beligerante y conflictiva que recuerda las relaciones que tuvo el movimiento indígena con Correa durante su gobierno. Me parece que en esa confrontación ambos polos, ambos sectores, saben que están representando la alternativa antineoliberal, saben que la presencia del otro rival mina una parte de su votación, están pensando con ese registro de guardar y de ampliar sus electorados. Entonces seguiremos viendo escaramuzas de este tipo a lo largo del tiempo que resta antes de la campaña. Lógicamente, Leonidas Issa y Rafael Correa tienen distintos intereses específicos, aparte de esa necesidad de diferenciarse para preservar electorado de cara al 2021. Pero usted ve, perdón que me interrumpa, doctor, ¿usted ve diferencias irreconciliables entre, en este caso, la Revolución Ciudadana con su líder y el movimiento indígena con, digamos, la presidencia de Leonidas Issa? Sí, en efecto, digo, desde octubre acá es la historia de es la repetición de un nuevo desencuentro entre estas dos fuerzas sociales y populares que tienen una misma clave neoliberal. Entonces, por eso digo, después de octubre hubo la expectativa de que podía haber esta confluencia. A nivel de la dirigencia política, lo que hemos visto es que en realidad no se ha concretado ninguna acción, ningún paso, ningún marco para siquiera generar las condiciones para ponerse a hablar sobre un acercamiento. Ahora, con el calendario en contra por la cercanía de las decisiones que cada movimiento tiene que tomar para elegir a sus candidatos, es menos probable que aquello suceda. Y yo creo que sobre todo en el caso del Pachacútec, como hay una competencia interna para fijar la candidatura presidencial, es claro que el discurso anticorreísta es un recurso fundamental para legitimarse al interior de su base social, de su base militante. Entonces, ese recurso se va a seguir activando, lo cual va a encontrar respuesta en el correísmo. El punto es que en la izquierda, en los sectores populares, en el campo antineoliberal, va a ir fragmentado, va a ir dividido, y lo que habría que pensar es hasta qué punto esa división y esa confrontación no podrían perjudicar a alguna de las dos fuerzas en el caso de que pasen a la segunda vuelta. Es decir, si un nivel de beligerancia muy alto no compromete el respaldo de una de las fuerzas a la otra en caso de que, como sabemos según los sondeos, una de las dos tiene opciones de pasar a segunda vuelta y dirimir
el futuro político de este país. ¿Usted no ve, por ejemplo, doctor, que se repita el escenario de 1992 cuando tuvimos dos fuerzas de derecha en la segunda vuelta disputando la presidencia de la República? Yo lo veo poco probable, lo veo poco probable. Veo que la, digamos, veo que esta fragmentación del campo popular abre opciones mayúsculas a la derecha, pero veo que también ahí, como ha venido siendo regular también en este siglo, hay un juego de fuerzas, hay una puja, no hay una convergencia hacia una candidatura. Habrá que ver cómo se mueven las encuestas en todo caso, pero vemos en la derecha a Noboa, a Lasso, a Sonel Hosner, está Isidro Romero, y hay varios candidatos con un discurso anticorreísta y cercano al gobierno que también están colocándose ahí. Entonces, me parece que habrá una segunda vuelta, una salida, una disputa claramente con un actor de cada polo, así como van las cosas hasta hoy, ¿no? Ahora, ¿podemos poner al movimiento indígena, lo podemos ubicar en el espectro ideológico del centro hacia la izquierda? A ver, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque, claro, uno se ha encontrado con ejecutorias de varios de sus dirigentes que han llamado la atención en los últimos tiempos. Lo de Auki Tituaña, por ejemplo, que en un primer momento iba a ser el compañero de fórmula de Guillermo Lasso en 2013. Finalmente no le permitieron la candidatura de Auki Tituaña y designaron al doctor Juan Carlos Solines como compañero de fórmula de Guillermo Lasso en ese proceso electoral. La postura de Lourdes Tibán, más cercana a creo, y a la derecha que al centro hacia la izquierda. Por eso le pregunto, yo no sé si hoy per se al movimiento indígena le podemos ubicar en el centro hacia la izquierda, doctor Ramírez. Sí, es una observación absolutamente atinada. Digamos que el movimiento indígena de Pachacútec, desde su emergencia a mediados de los 90s, se colocó con un discurso claramente popular, de izquierdas, de antineoliberal. Su participación en las caídas presidenciales del 97, del 2000, e incluso su acceso al poder político en 2002-2003 con Lucio Gutiérrez estuvieron marcados por un discurso sobre lo plurinacional, pero también sobre un discurso contra lo neoliberal. A partir de ahí, efectivamente, ha crecido, digamos así, una suerte de derecha indígena, que es un rasgo bastante novedoso en la dinámica política del movimiento y del Ecuador, que durante el correísmo ganó mucho lugar, mucha figuración pública en torno a determinados dirigentes. Octubre, sin embargo, recompuso el discurso crítico, el discurso histórico, el discurso ligado a la teología de la liberación, a la iglesia de los pobres. O sea, en octubre regresamos a 1990, por ejemplo, desde el discurso al menos. Es un buen símil, efectivamente, con otra generación de dirigentes, pero claramente ISA es un sucesor, es un heredero de los discursos de Nina Pacari, de Lucho Macas, de esa generación que rompió las dinámicas políticas en el Ecuador de los 90s. Eso no significa que a su lado haya efectivamente representantes de esta derecha indígena, que cohabitó bien con distintas candidaturas y figuras de la derecha en estos años, que cohabitó bien en el primer tramo del gobierno de Moreno, pero me parece que eso se rompió. Hay un desborde, hay un descontento de las bases con respecto a los acuerdos que el movimiento hizo en un inicio con el gobierno, y esta figura era figura fuerte de ISA y también la del propio Vargas, que a pesar de que no es fácilmente ubicable en el espectro ideológico, su presencia en octubre hizo ver como su dinámica antielitista, su comprensión de la necesidad de una agenda social popular ampliada. Las grandes movilizaciones suelen reconfigurar las posiciones de los actores políticos, y esto es lo que estamos viendo ahorita en el movimiento indígena. Esperemos que prospere esas corrientes, aunque efectivamente puede haber un juego interno que coloque más bien al movimiento indígena como del centro hacia la derecha, y que no debe sorprendernos que en una segunda vuelta, como ya sucedió, puedan acercarse a la candidatura anticorreísta, porque parece que esta dicotomía sigue operando con fuerza al interior del movimiento de ciertos dirigentes. Doctor, le pido una respuesta corta porque estoy pasado con el tiempo, se me termina. Una cosa será
las elecciones con Correa en la papeleta y otra sin Correa en la papeleta. Yo no tengo dudas de que Correa no estará en la papeleta por todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo le ve usted el escenario del correísmo con este fenómeno? La primera prueba que tiene el correísmo que enfrentar es, bueno, la ausencia de Correa, pero básicamente tenemos que saber si las élites políticas van a dejar que la Revolución Ciudadana participe. Hay una interdicción en curso, que es la clave, la tecla autoritaria que se está jugando desde arriba, y aquí yo vuelvo a comparar con el caso boliviano y con el caso brasileño, incluso con el caso venezolano, de prohibir a fuerzas opositoras. Correa, aunque en todo caso, si es que efectivamente de algún modo la Revolución Ciudadana logra sortear este ataque autoritario a las instituciones y a la competencia partidaria, Correa, sin estar acá, sin estar en la papeleta, sigue marcando a fuego la dinámica de la Revolución Ciudadana. Es el candidato virtual. Habrá hologramas, fotos de Correa que reemplacen su presencia de carne y hueso. Eso es como uno de los recursos fundamentales que tiene la Revolución Ciudadana, pero un límite también, un límite de la dependencia de un liderazgo de este tipo, más aún en las circunstancias en que este liderazgo no puede interactuar directamente con el electorado, pero su sombra, su voz, su figura, insisto en esto, incluso como un holograma, estará presente en los mitines que haga la Revolución Ciudadana. Aunque quién sabe si toda la dinámica de la campaña va a ser por la misma vía que estamos ahora interlocutando, Fabricio, la vía virtual, la tecnopolítica en primera línea, porque tal como se vienen las cosas y como el gobierno ha enfrentado la pandemia, nada nos hace pensar que en el corto plazo el escenario, la crisis sanitaria se vuelva a normalizar. Entonces, en esas condiciones, la figura espectral de Correa va a ser tan espectral como las de los demás candidatos por las dificultades de hacer política electoral con una pandemia de por medio. Correcto. Doctor Ramírez, muy valioso su análisis. Le vamos a comprometer para que nos siga acompañando en el futuro y seguir leyendo la política. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias. El doctor Franklin Ramírez, sociólogo político, analista académico, haciendo esta valoración sobre el momento político que vive el país. Gracias.